tenemos con nosotros en estos momentos. Le damos un agradecimiento y para continuar con el programa vamos a permitir y a pedir al pastor Gregorio Tiburcio que haga la oración, donde estaremos pidiendo al Padre que bendiga todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Hasta esta hora nos ha cuidado. Gracias por permitirnos estar en esta interesante reunión de graduación. Esta graduación donde una gran cantidad de jóvenes graduando, ellos se han preparado para servir mejor a la sociedad. En esta área informática, ellos requieran de ti la sabiduría necesaria para seguir aprendiendo. Que le den uso correcto a los conocimientos adquiridos, que le den para servir a cuantos los necesiten. Así también, que puedan permitir que tu Santo Espíritu les prepare en el área de comunicación más exacta y sobre todas las cosas, que tengan la habilidad, el razonamiento de entender que deben servirte para obtener la vida eterna. Bendice los profesores y profesoras que han impartido estas enseñanzas. Bendice también el PDA, todo el servicio comunitario que realiza. Por Jesús. Pueden sentarse. El PDA Prodigio, Indotel, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, lleva a cabo capacitaciones de informática en distintas comunidades del país. En el caso del PDA Prodigio, está llevando estas capacitaciones en el CCI, Centro de Capacitación Informática en Finlandia. Los estudiantes que tenemos en el día de hoy, procedentes de los Batelles 35 de La Higuera, del Prado y de la comunidad de Altos de Peguero, han hecho precisamente sus estudios en informática en este CCI, que funciona en la comunidad de Finlandia. En estos momentos vamos a recibir las palabras de motivación de una de las profesoras que forma parte de la red de protección y promoción de los derechos de la niñez en esta comunidad del CEI. Con nosotros, la profesora Silvia Cubilete. A los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los adolescentes que en el día de hoy se van a graduar de los diferentes cursos que han recibido durante algún tiempo. Queremos decirle que ustedes son más que bienaventurados, porque ¿cuántos niños y niñas quisieran estar en su lugar en este día? Quiero exhortarles a que aprovechen los conocimientos que han adquirido para beneficio de ustedes y de sus comunidades. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos también a disfrutar de muchas actividades.
actividades. Una de ellas es la presentación artística de un joven de nuestra comunidad que va a alegrarnos con su música. Particularmente escuchamos algunos temas musicales y escuchamos mencionar su nombre en la parte de la pinta. Vamos precisamente en este momento a permitir que nos acompañe con una presentación musical para motivación de todos nosotros de Aster. Nos levantamos día a día con nuevas esperanzas, con nuevos deseos de seguir adelante. Por eso esta canción es una canción de amor y se la dedico especialmente para mi jefa linda, Gabriela Rivera. Dale. Ya. Gloria a Dios. Dice, escuchen. Eres más que un sueño tú, mi destino eres, tu belleza es diferente a la de otras mujeres. Conocerte no fue dicha ni suerte, porque al verte mis únicos pensamientos eran tenerte conmigo como mi novia. Y yo, tu príncipe azul, un beso tuyo me da alas. Siento más de full, tú transitas por mis venas al latir de mi corazón. El brillo de tu cara me alumbra como un cerrón. Tu boca, tu figura, tu pelo, tu hermosura hacen que mis decisiones contigo sean seguras. Tu flow, tu estilo, tu forma tripiona. Yo tuyo sin Timberlake y tú mi Madonna. Como Shrek y Fiona, la montaña y Mahoma. Solo saber que existes, nena, me emociona. I need one of the pockets you, my drink and truth. My best situation was to know you, girl. Always. Yeah. Tu belleza sobrenatural es más grande que la profundidad del mar. Gabriela. Always. Yeah. Tú y yo sujetos a la vida verdadera, dando frutos de amor como en la primavera. Tratarte como una doncella, ¿cómo lo ves? Porque me baso en Primera de Pedro, capítulo 3. Tú serás mi invitada principal en mi boda, y yo seré tu tigre, el que te tiene boba. Como un lobo enamorado cuando le aúlla la luna. Y este corazón que dice como tú ninguna, una que se compare, contigo no aparece. Contigo todos los días son buenos, hasta los viernes 13. Excúsame que te cante una y tantas veces, pero princesa, tú te lo mereces. Lo más lindo que ha pasado en mi vida después de Jesús, te lo expreso en 14 letras. Claro que eres tú, give me a place in your heart. Please have an opportunity, quiero pasar contigo un eternity. Hey, un aplauso por favor. Y Dios te lo diga hacia adelante, que el camino es largo, pero ustedes son buenos y tengo fe en ustedes de que llegarán lejos. Dios te lo bendiga. Tratando de llegar lejos, dice la palabra de Dios, todo lo puede en Cristo que nos fortalece, en Filipenses 4:13. Sé que hay muchos sueños que muchas personas se le han truncado. Sé que hay muchos sueños que se han quedado en el camino. Pero sé que todos los que estamos aquí, en el día de hoy, estamos cumpliendo un sueño. Y yo sé que todos y todas saben valorar lo que es este nuevo escalón, que en esa escalera importante de la vida están teniendo en sus estudios. Para esto, precisamente, vamos a iniciar con la entrega de diplomas de parte de las diferentes personalidades que estarán recibiendo, entregando los diplomas a cada una de las diferentes comunidades. Vamos, por favor, Erickson, así como también el doctor Rafael Tavares y los demás, a ir poniéndonos de pie para hacer la entrega de los certificados a cada uno de los jóvenes que están en esta tarde.
el momento más esperado. Yo creo que el gran aplauso debería estar aquí. Martín, con todos ustedes, es parte del PDA El Prodigio y ha estado dándole seguimiento y oportuno a todo lo que es la logística de este evento en la tarde de hoy. Por tanto, creo que se merece que lo recibamos también como debe de ser, ¿verdad que sí? Muy buenas tardes a la mesa que me acompaña. Buenas tardes a todos y a todas. Ha sido para mí más que un privilegio estar acompañándoles en todo el proceso de aprendizaje en lo concerniente a la informática. Créanme que es un paso sumamente importante que le va a servir para el resto de su vida en muchos aspectos. Hoy día, muy difícil contratar a una persona en un lugar de trabajo si no conoce por lo menos lo que es un mouse o un teclado. Entonces yo entiendo que ha sido de mucho provecho para ustedes, pero mucho más para mí, porque con ustedes he aprendido un sinnúmero de cosas, las cuales siempre voy a llevar conmigo en mi corazón. Soltarle a que sigan hacia adelante, ni un paso atrás, y recordarle que Visión Mundial PDA El Prodigio siempre estará en la mayor disposición de acompañarle en el desarrollo que llevan en su vida. Muchas gracias. Bien, también quiero que nos acompañe por acá el doctor Rafael Tavares, quien es consultor jurídico de Reprovence y que sé que también tiene algunas palabras de motivación a todos ustedes en la tarde de hoy. Bien. Muy bien. Primeramente queremos felicitar a Visión Mundial, porque Visión Mundial está realizando un trabajo donde muchos de nosotros creíamos que no era posible. Está llegando con la educación a los sectores más humildes, aquellos que no tienen posibilidad de pagar un centro técnico vocacional, de pagar para hacerse de tema. Y hay que felicitar. En nombre de Reprodense, la red de protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se siente comprometido con esta actividad, porque esto es parte del derecho de los niños, la educación. Y ustedes han dado un paso hacia adelante, y un paso significativo de que todavía hay esperanza y hay patria. Y qué mejor ahora, en el año de Duarte, recibir la noticia de que cientos de jóvenes se preparan para el mañana. Pasen muy buenas tardes. Marina quizás no se recuerda de eso, pero cuando yo aprendí a trabajar con informática fue en un centro donde precisamente él era muy amigo de su encargado allá en el Centro Tecnológico Comunitario, uno de los fundadores del Centro Tecnológico Comunitario, por los años 2000 por ahí, cuando llegaron por primera vez aquí al sello dos o tres computadoras conectadas al mismo tiempo al internet, que fue el primer. De ahí en adelante ha llovido mucho y yo les agradezco a todos ustedes que han precisamente se han esforzado por tomar los conocimientos, porque hoy en día un joven, un estudiante, ya sea de escasos recursos, no puede tener los mismos beneficios cuando no está alfabetizado digitalmente, que es lo que ustedes están haciendo en el día de hoy. Pero yo no quiero que sean solo las personas que están acá que hablen. Sé que los estudiantes han tenido diferentes momentos, vivencias, anécdotas, cosas que yo sé que quieren compartir con todos y con cada uno de los que estamos ahí. Es por eso que vamos a aprovechar este momento para que nos acompañen algunos de los estudiantes que fueron parte de este curso, de estos cursos, y que precisamente en el día de hoy quieren testificar de lo que ha sido de este curso para beneficio de ellos. Vamos a permitir que nos esté acompañando con nosotros desde la comunidad de Girandiana el adolescente Luis Alfredo Sosa. El aplauso.
y se va a poner aquí también por ahí Francis David Marte de la Higuera. Aquí está Luis Alfredo. Hi everybody. Gracias primeramente a Dios. Gracias a mis amigos porque compartí mucho con ellos. Gracias my teacher. Gracias a todos los que están aquí, a todas, y gracias a mis amigos que están ahí atrás. Qué mejor que agradecer, ¿verdad? Qué mejor que agradecer. Aquí está con nosotros Francis David Marte. Francis David. Usted está viendo Seibo al Día.